Cris, voy a silenciar mi micrófono por si acaso. Ya, chao.
Bienvenido, gente. Disculpen la demora. Disculpen que fui a dejar una persona abajo, así que vamos a... ¿Qué pasó con los señor... demás? Señor Chris. ¿Qué va? Ay, tengo que dejar tanto tiempo. Tanto tiempo. Desde señor... el último live que fue hace, no sé, ¿cuánto fue el último live? Marte. ¿Has agua mis micrófonos? Tanto tiempo, Dios. Tanto tiempo, perrín. Siglos. Oye, ah, no está ahí. Fui a dejar al Pablo afuera, que puto Dios, papá. ¿Se fue? Sí, ya se fue. ¿Y el otro? ¿Qué el otro? El Nacho. No sé si vendrá el Nacho. Mándale tu WhatsApp. ¿Se fue? No tengo idea. ¿Pero no está, está contigo? ¿El Nacho? ¿Conmigo? No, ¿quién dijo? Ah, era el Pablo. Era el Pablo. Pff. Oye, pero que conocí a las personas, Ya, le voy a mandar un cuestión. Hola, hola, señor. Yo, el Brian. ¿Será que Brian este? Brian, preséntese, señor Brian, porque hay varios Brian. Pero bienvenido, señor. Bienvenido. Buenas noches a todas las presentes. Disculpen por estos. ¿Cuántos minutos estuve afuera? ¿Como unos 5 minutitos? ¿No menos? Por ahí, no sé, unos 7 minutos. Pero el tiempo relativo. Hoy se me acabó el mando. Vamos a darle hoy día. Vamos a continuar. Ah, pero qué espectacular. Ahora no me agarro el mando. Pero qué lindo. Voy a... Ah, pero qué bien. Deja ver. Chivo. Restaurar partida. Restaurar partida. Mira tú qué bien. ¿Quién es ese tal Pablo Rus? No sé, yo que tú. Yo lo baneé. Yo igual. Voy a cerrar el peto. Voy a cerrar el Mario. Y voy a abrirlo de nuevo. Porque se me baneó. Clarito. Se me baneó, te banearon el Mario. Estoy acostumbrado. Ay, que me baneen. Te pasan baneando. Me pasan baneando, hermano. El resto estaba jugando una partida de Overwatch. ¿Sí? ¿Qué? Y te banearon. No, manito. Me pegué en la mea. La mea partida, loco. Y se hasta jugar la partida. Yo desde antes le gané al Rachid, pero jala. ¿En serio? ¿Estabas ahí tú mirando? ¿O no? No. ¿O todavía no llegaba ahí? No, yo no. Todavía no llegaba. Quedamos los dos con dos vidas y los dos quedamos con sin daño y empezó un 1 vs 1 y le gané con una vida. Ah, oh, pero qué profesional. Sí, estaba super hype. ¿Dónde está mi...? Aquí, no, aquí está. Voy a hacer un poquito el audio del Mario. ¿Quién es el, oh, quién es Joel Brian? Él dijo que era el único Brian. Yo no conozco quién es el único Brian. Así que... Ya, el vamos. Único Brian. Vamos. ¿Y que hubiera más Brian? He vuelto, dice el señor Intervere. Señor, ¿cómo se llama? ¿Patricio? No, Antonio. Antonio. Ya, vamos a... Patricio, no, ¿cómo se puede llamar así? ¿Cómo se puede llamar así? Que son malos, ya. Ya, vamos a darle, ¿eh? Vamos, ya, vamos a empezar. Eso sí, voy a poner archivo. Ya, ahora sí. Vamos a dejar donde estábamos la última vez. El bosque de la ilusión número 4. Vaya en la isla de chocolate, bro. Uy, yo pensé, niño, que estaba, el... pensé que estaba lloviendo. El niño de chocolate. ¿Tenía ahí esa imagen? ¿Cuál? ¿Yo, el niño de chocolate? La del... sí. ¡No te creo que estoy embarado! Sí, ya. Me gustaba esa foto tuya. El niño choco. Ahora eres Mr. Finn. Mr. Finn raro. ¿A dónde crees que va a ir el mazo? ¿Qué va, Gidanchun? Su like por buena gente. ¡Ay, gracias! Gracias. Te daría like, pero no puedo. ¿Por qué no, baby?
No puedo darle like a un comentario, o sea, qué ridículo es más grande es eso. ¡Oh, qué profesional que soy! ¡Qué injusticia! A ver, voy a verlo en el ley. Hoy hiciste trampa, te fuiste volando todo, uy, qué feo. Es que hay que pasar luego, pues hay que darlo. ¿Qué dijimos? 4 o 5 capítulos máximo, ¿no es cierto? 4 o 5, exacto. Y hago en el 4. Así que se supone que o lo pasáis en esto o lo pasáis en el otro. ¿Por qué no te mandáis WhatsApp al Nacho y dile que comparte el video? Ya, le mandé. ¿Y si lo llamo? No puedo, espérate, me equivoqué. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. Y ponen el altavoz, ponen el altavoz. ¿Cuándo es GTA 5? ¿Cuándo? Ahí está llamando, está llamando. ¿Escucha ahí? Ah, no contesta el desubicado. Estamos llegando dos de estas basuras. ¡No te creo! No contesta. Lo voy a spamearlo, Spamealo eso. ¡No! Spamealo. El Pablo lo ubicó todo su objetivo spameando. ¿Cuándo? ¡Ah! Radiando. ¿Yo te reí? ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Maldito sea! Uno de estos tiene que llevar un... Necesito pasarlo. Que recuerde era detrás de un arbusto. Por lo menos que sí. ¿Sabes qué? Voy a subir un poquito más la música del... Ahí sí. ¿Por qué? El copy. El copy. Suena feo, pero bueno. Señor Chris, sus palabras. El copyright, obviamente. 7-7. ¿Cómo hicieron? Oh, ¡no te creo! ¿Cuándo es GTA 5? Yo creo que no lo pasan. Uy, no, la tensión. No, yo me muero ahí. ¡Ah! ¡Siga! Nuestro amigo Joel Bryan dice que lo siga ahí en Instagram. Oye. ¿Ah? Joel Bryan quiere que lo siga ahí en Instagram. Se queda aburrido. No voy a hacer esa. No voy a ir muy peludo. No sé, no me acuerdo cómo era, así que voy a pasar castillo, voy a pasar castillo. Muy hardcore. Vamos a la isla de chocolate mejor. A la chocolate. Al niño chocolate. Niño chocolate. No me acuerdo que estos monos eran así. Ojo, correntón. Ah, esos monos, los dragones. Lanzan fuego. Sí, sí, caché, ya me di cuenta. ¿No te acordás, eh? No me acordaba mucho. Yo ya me acordé ya. Hay que reventarlo, ¿no? Los grandes son iguales, pero lanzan trailers de fuego. Síganme en Twitter. Oye, ¿qué hay en la descripción? Ahora tenemos descripción en los videos. Ah, no, ya no. No, solo ya, dice parte hoy 3 ya y no, la parte 4. No, mira. Mira, mira. Vean la descripción super actualizada. Claro, yo no ocupo Twitter. Economía, lo único, haga tira. No, lo único es Instagram. Dame la descripción que tenemos. Barra va a ser pro. Busco Pac-Man, hagan fila. Ah, veamos que yo te creí. Ya. Cierrame la puerta. ¡No! Uy, es usted. Se asustó, se asustó. Muy bien. Mes. No, hoy ya está. Hoy ya estamos a agosto. Oye, la mega suerte que estáis teniendo la parte de los pescados. Ya la bajé, ya. Loco, bueno.
ojalá pudiera jugar como tú. El Yoshi, ¿cómo se fue? ¡Yoshi! Si es que después vamos. ¿Sabes que voy a bajar después la. Parece que no se ve muy bien el. Se ve medio lagueado, Chris, amigo Chris, el video. No se ve bien. Es que yo lo estoy viendo. Lo estoy viendo a 740. A 144. Ay, loco, loco, venga, bo. Es que si no, si le subo la calidad, se me va la llamada, se me empieza a ir lagueado, así que. Aparte, estoy viendo. Tengo una canción de fondo. Estoy viendo tu live. Estoy. Igual, pues, estoy escuchando música, tengo. No te creo. Ah, pero que tú. Pues que internet es tuyo. Yo no pago 50. Pensé ya con esta manquilla. Con esa manquilla, no te creo. Oh, ese nivel me costó caleta. Sí, a mí igual me cuesta. Ahora me acordé esa. Pues tiene que ser, pues, mira. Sí, es muy hardcore. Yo lo que hice fue pasarlo corriendo. Me fui corriendo. Y así lo pasé. Como lo pro que soy. Ay, esa cuestión que. Qué penca esa cuestión que te sigan. Oh, esa pantalla que te tiene un jueguito. ¡No! ¡Ah, me quedé muy mal! ¡Nil! ¡El pro! ¡No te creo! ¿Cómo murió? Vi que solo desapareció, amigo mío. Está exactamente igual que tú. Es la muerte más extraña que he visto en el mundo. Andaba caminando y se vio. Y se murió. Vendo a mi perro. Habla, saluda, pelea. Pregunto por interno. ¿Y a cuánto lo vendí? Ese perro me lo compro, yo lo conozco ahora. Es un perro salchicha, me lo compro para dejarme completo. No tengo bien esa. Voy a comprar un perro. ¿Cómo va a ser eso? Nel perro, Nel. ¡No! ¡Uy! Estrellita, ¿dónde estás? Dame. Quiero verte fulminar. Deja verte. Deja de brillar, que la luz está cegando. ¿A dónde vais? ¿A dónde? No te creo, no te creo, no importa, no importa. Aprovecho. Me rechazo, estaba jugando a rajar. Espera un poquito. ¡Ah! Lo interrumpen de nuevo. El pibe vive en un. Que vive de una pensión. Y eres el administrador. Vendo a mi mosca, está bien alimentada, huele a poco, lamentablemente, pero está en oferta. Lo cambio por una Coca-Cola. Dios mío, las cosas que pasan en este chat. No, te puedes poner en todo YouTube, no hay chat más ridículamente chistoso que esto de acá. Mira, lee el chat. ¿Qué pasó? El chat más chistoso del mundo. Ay, chao, me volví. Hoy se ralentizó mi puta. Viejo, lee el chat. ¿Qué tan hablando de que estoy concentrado en el juego? Léeme tú. Ah, me morí, ya me maté, pa' puro leer. Ya dice, vi que solo desapareció, ¿no? Le cambio por una cosa. Dice, mi mosca está bien alimentada. Huela poco, lamentablemente está en oferta. La cagé por una Coca-Cola. Ah, pues que prestó el acento. Te mando a mi grupo para que me pagues. Yo te mando los jajos y lo mando por correr. A ver, te digo. Me tuve mi mosca. Pejado con la mosca. No te creo. Como caí ridículamente de la gris. A ver. Ya moría. Oye, esta pelotita. Sí, eso es súper fácil. Yo me la pasé con el ojo cerrado, debajo del agua, con los pies. ¿Debajo del mar? Debajo del mar. ¡Bajo del mar! ¿Cómo llores? Un homenaje a Holyfood.
¿Tú te parecís caleta? No, ¿tú, sí, tú te parecías? No, yo no. Igualito, yo te la mando por correo. ¡Oh, yo! ¡Ay, qué chiburu! ¡No, no, no! ¡Yo! ¡Kawaii, this is! Esa puerta. Oh, esos fantasmas. ¿Te acuerdas cómo se hacía esa parte? Tenía que irte por arriba. No sé, no va a poner. Sé que voy a guardar cada vez que quiero hacer tu juego. Oye, vamos a hacer el. Yo quiero hacer por lo menos el lighter. A ver cómo está de manco. Ventolión, ahí se ladra, pero de nacimiento, y te doy el perro de regalo. ¿Quién es el león? Falta información. Yo regalo mi juego. El perro. El perro para alimentar a león. El león. ¿Qué es león? El león, pues en inglés, pastel. Me morí. Ok, está mi lote, está. Voy a tener que llamar a expertos. ¿Qué te pasó? Casi se me escapó el este. No te creo, maldito metal. Es que es peluá, mi mamá, carita. ¡Ah, no, no, no! Cuando el Dai se transforma en un curso de aprender inglés, te cambio el pipe por una. Pipe, te estás cambiando. No, te creo, me meto por el esfuerzo. ¿Qué pasó? Te están mintiendo. Dicen que te cambian por una hoja de marihuana. Ah, por lo menos algo más que el señor Brian. Pero, ¿y cuánto vale? Yo creo que yo lo cambiaría el Brian por un pito de bastazo. Por un lápiz picta. Por ahí va la cosa. Ya, para que no sea tan torrante, un kilométrico, ya, un kilómetro. Ya, un kilómetro. Kilométrico, no kilómetro. Un kilómetro. Dice sus palabras. Un kilómetro. Es que hay que ir haciendo cambiar las cosas. Hoy yo vendo mi bolsa de aire y tiene un hoyito, así que preocúpate. Uy, que está pelota, oh, parte, señor. Estás diciendo que él vale más que tú. O no, no sé. No importa. Pipe, están diciendo que él vale más que tú. Hay que verlo. Tú no eres nada, no vales nada. Oh, espérate, que esta cuestión es como Dark Souls en versión. ¡No! Versión Mario. Este es el Dark Souls de Mario, este es el Dark Souls de Nintendo. Ay, no alcanzo a entrar por la puerta. No te creo, vamos a estar todo el día así, toda la noche. Pero es que vamos a ver una excusa hoy día, que es día de noche, estoy cansadito, así que trabajo con mi hijo mañana. Por eso estoy manco. Ay, sí, cariño. Es que me da lag. Es que me dijo, estoy bien el palo y me dio lag. Necesito el rashi de la buena suerte para que me vaya bien. No te va a dar más las, viejo. Me llega el chanfle. Esto es muy complicado, hijo. ¡No te creo! ¿Cómo lo pasé?
A ver, a ver, voy a verlo en el live. Uy, no te creo, mira, velo. Mira cómo lo hace. Eso fue lo peor. Bueno. No, este te como... ¡Oh! No puede ser, casi suerte. No voy a guardar, esa parte la voy a guardar. Uy, te vendo al pibe por... Bueno, te lo regalo. No vale nada. Ay, asco. Oye, comente buenas cosas, pero... Ay, un asco. Ahí, tenéis que entrar por esa puerta de allá arriba. Sí, pero ¿cómo tengo que ir a buscar un...? Tenéis que ir a buscar los fantasmas ladrillos y mientras estén petrificados, te fijáis sobre ellos. Easy. Easy. Eso mismo. Eso, tráelo, tráelo. No te preocupes, son más lentos que los normales. Yo me preocupé por lo que andan cerca. Uy. No te creo cómo lo pasé. La pasé. A ver, loco. La pasé momentáneamente, porque yo sé que la mantiene ahí. Mira cómo la pasé, bo. Oye, el loco hacker, estoy dudando de ti. Estoy dudando de tu fidelidad. Me tinca que tú descubraste un Mario gagueado, el cual tiene inmunidad ante los enemigos. Te pillamos por compadre. Vimos con tu paradero y te funamos. No, te podéis comer a los grandes. No. Oye, ¿sabéis que hay que hacer live? Se me estaba olvidando. Deberíamos después, para la otra, a lo mejor si la gente vota que sí, lo hacemos. Bueno, digo gente, entre comillas. Seguir con los live del Gemón. Ah, no, que necesitamos gente. Necesitamos gente. Ah, pero. El Nacho. Vamos, pibe, tú puedes subirte al Yoshi. El Nacho, pibe hacker. Pibe hacker. Oye, usted me dieron hacker. ¿Qué me dijo juega este juego? Tiene cualquier hacker. O entra el hack, oye. Hasta que oh, no te quedo, madre. Trata de no matar al Yoshi. Si lo matáis, ten dislike, cabrón. Si el Yoshi muere, dislike al toque. Pibe puro hacke. Only hack. Puro hack. Un triple de verdad. Di la verdad, Rosa. Te escapito mañana. Ah, Pato, lo siento, pero el escapista se retrasó. Para el martes. Oh, alguien murió. Es para el 22, no, lo retrasaron un día. Alguien murió de mi sobrino. Que para descanse. ¿Murió? ¿Pero cómo? Se lo fusilaron. Y ven esta. Pucha que te quieren. Fide. Si por lo menos juego. Bueno, esta cuestión. Apenas la coro de los cabros. Ah, si lo único que voy a decir es muerte y saltar.
¡Oh, lo alcancé! Oh, ese nivel me lo pasé súper fácil. Ese es súper fácil. Así que si te morí en ese, es que de verdad eres hacker, pero no sabes usar los hacks. ¡Oh, murió el Yoshi! No puede ser. Ah, pero eso era en el nivel anterior. Sí. Te salvaste. Sí. Al pibe le hacen bullying. Son unos hijos de... mamá. ¡Cuál es malo! Tiene una habilidad con su hoga. Como tanta vergüenza en tan poco espacio. Ahí se cae lentamente. Mira, mira, este está largo. Hashtag pipe, pile a tu amigo que se busque polola. Ya, dile al Nacho que se busque polola. Al palo, al palo. Oye, me caí. ¿Qué pasó? Están diciendo que el Pablo se busque polola. No, dile a tu amigo que se busque polola. Es para ti. No, el Pablo. Que especifique, él se llama Chris. Es para que, ¿viste? Pero lo es. Ya tú no, sabes. Vamos, Pipe, tú te puedes pasar el nivel más simple. Se me puso lento el juego. Alguien está chiteando aquí y está hosteando. Ah, pero no dijo Chris, pero tenemos hartos Chris. Tenemos al Cristian, tenemos al Cristóbal, tenemos al Cristiano. No específico, bien, todavía indefinido. Toca la batería. Toco el piano, no la batería. Toca el violín. A mí me gusta el violín. ¿Qué lo sabe? Me encanta. Oye, el Nash no me respondió el de su hijo. No, me caí por la gente. Vaya, no. Creo que no me he librado bien. Oh, qué feo. Nacho desubicado. Tiene toda la razón, amiguito mío. ¿Por qué pusieron Nacho desubicado? Porque no llega. Dijo, hagamos live. Empieza el live y no está ni presente. Omnipresente. Es omnipresente, está en todos los lugares. Que su obra está al lado. ¡No, de me caí! No te crees, tan terrible de esa cuestión. Pero ¿cómo te va a gustar? Este es como Chocalán. La isla de Chocalán. Me pasa el número de Nacho, así lo spameo todo. Tranquilo, yo lo he estado spameando hace como 2 horas, así. Pero si lo he llamado como 5 veces. Sigue yo la mano. Voy a terminar bloqueando todo. Mira, ahí está. Lo estoy llamando. Si no responde ni luce. Todo está jugando GTA 5 y se puso en modo incógnito. ¿Cómo lo hago? La otra vez hice eso y hizo eso, pero no sacó el Discord y le puse te pillamos con un padre. ¿Y ahí qué dijo? ¿Qué pone esas cuestiones? Eso me dijo.
Hasta me mato en YouTube. ¿Aló? ¿Aló? Sí, estoy aquí. Ay, qué bien callado. Ya, oh, poquito para dar más. ¿No te parece? Oye, ¿te pasaste el nivel, por fin? Sí. ¡Ah, agua! Trump, estoy en YouTube. ¿Qué dice? Vive Hanco. ¿Y qué dice? Veña, ñamña. Sigue leyendo. Vive Banco ni el. ¿Qué dice? Si yo te digo cómo jugar este juego, te morí entero. Ya, ya, un Voy volando. ¿Y qué va a hacer? Tenéis que terminar por lo menos este mundo. Y al otro mundo es el de Bowser. Y ahí. Un majar, hashtag un majar, hashtag tengo hambre, hashtag me voy, hashtag igual acá está mi delay. Ay, gracias. Hashtag. Este ya lo había hecho, ¿por qué me hice esa mano? Más grande, que estuve más grande. No me duele la oreja. No, pero lo cierto es que teníamos... tenía que irte para allá. Pipe, no. Para pasar ese nivel tenía que irte derecho. No entré a la meta. Uy. Pipe, vuelve a hacer el nivel. Mira, hice la chocolate. Chocolste. ¿Qué te va con la traducción? Vuelve a hacer el nivel. Y ahí, me está preguntando que quieren modder. Quieren ser moderador. Y ahí, ¿qué recibimos a cambio nosotros, señor? Llegó el payo. Chuyga, mira, vuelve a hacer el nivel y llega hasta la meta. Pero no sí, entra a la meta, sino que contra. Tenías que irte derecho por abajo y irte bien para la. Bien. Tenías que pasar de largo. Pero harto. Oh, no, me equivoqué. Es un backyardigan. Un backyardigan. Mi respeto y muy cuidado. Mi servicio. ¿Cómo le quito el mensaje? Ahí está, voy a quitar. ¿Funciona? Sí, funciona. Denme mod porque veo sus lives. Mil. ¿Cómo están borrando lo este? No, las 40 lucas y tenemos mod. Yo tuve que pagar las 40 lucas. Yo creo que lo hago. Porque lo soporto. Hay nadie no soporta, tío. Mod para los que son lo único. ¿Ah? Diciendo mod para los que son lo único. Pero tú tenías el canal así. Eres más que un mod. Yo soy el que hago los likes nomás. Ella también hago likes. Te doy mi mosca. Sí, ¿ves tú así el like? Sí. ¿Así el Nacho dice eso? ¡Uy!
que es brígida. Hagan el live ustedes dos. Yo quiero hacer live. Live a lo Pipe. O sea, jugando solo. Y alguien más hablando de del Mario 3. ¿Qué te parece? Tengo que irme volando. Oye, aquí. Mira, tenéis que irte volando derecho para pasar de largo. Pero con la velocidad, obviamente. Dale con el pipe jaque. Hola, loco. Cabro, entiendan, yo soy. Pero. Experto en tu juego. Soy muy bueno. Pipe jaque. Si no me creen. Vean, cuando vamos a hacer la transmisión. Ahí van a ver lo bueno que fue. Pipe jaque, mira, llegó un amigo llamado Intentías. ¿Quién será? Y será que compra el GTA. Un caro. Ay, me borró el mensaje de ese. Pipe bot. Oye, don Pato. Oye, intento de días. Un intento de días. Está ahí, pero él lo intentó ser como él y falló en el proceso. Intento de ser humano. Ah. Intento de día, ¿cómo estás? Intento de día. Ya jodió, mano. Hashtag intento de día. Hashtag intento de día. No sé, man. ¡Leo! ¡Corre! Oye, sí, alguien está borrando los mensajes, pero no sé quién es. Creo que es automático de YouTube. Ah, a lo mejor tiene palabras. ¡Ah, que me jodí! Llegó intento de días. Vamos a hacer a intento de días. Vamos a empezar con intento de días. ¿Todo por qué lo intento? No, por lo menos lo intento. Ya, llegué. Lo que voy a hacer. Mira, este mensaje lo acaba de borrar el Nacho. Aparece Nacho Muñoz ha borrado el mensaje del Pato. Tengo hambre. Ah, te pillamos por compadre. Y decía, paren de borrar los mensajes del cínico. No. Todos somos. ¿Qué muy pasó? Misión está muy peludo, pero. Pero para eso sí te la has guardado. Listo. Intento de. Intento de día for life. Intento de día, viejo. Oh, señor. Pero ¿cómo te puede costar tanto ese jefe si es súper simple? Aunque es el jefe más raro de todos los Mario. No, World. Me caí de nuevo. Voy a estar pasando de nuevo, así que chao. Restaurar partida nueva y empiezo de nuevo. ¿Qué pasó? Ah, ya. Ya, chao. Oh, qué casi puto. Oye, llevamos los 27 minutos y me faltaron. Todo un niño debería tener un intento de días. 9 de cada 10 intentos de días prefiero en Quick. Pipe Hacker, sí, aprobado. No, me caí. El domingo, me quemé. Al final voy a jugar Street Fighter. Terminando. Oh. ¿Ah? Tú.
Es como. Es que sabéis que con estos joysticks son malos jugar juegos de pelea, chotelón. No, Fire Emblem. Son repesca, entonces no sirve mucho. Pipe Cheater. Caí de nuevo. Pipe. ¡Ah! Pipe Cheater. ¿Qué chitero? Chitero. Tramposo. Pero. Cheat. No. Shit. Sí, yo tenía que decir. ¿Cuánto era? Shit. No sé cómo se pronuncia. Cheat. Shit. Para. ¡No! ¡Amigo! Pipe, señor de los hack. No me puso el señor de los shack, de los tiburones. Pipe, señor. Me faltó la R nomás, el señor Shark. El señor Tony Stark. Pipe Stark. No, te creo, me parece. Y sigue con los mensajes. Pipe Fail. Ay, si tenerle fe con este. Ya veo que se me va calmando en cualquier minuto. Ah, sí. Pipeñé. No, ya no me llamo así, bueno. ¿Tú te llamas Pipeñé? Sí, pues sí, sí. Así me dicen, pero. Bueno, Pipefín para los amigos. Pipefín para los amigos. Y Felipe para los series. Ah. Uy, me salvé, señor Jesús. ¿Sabes cómo me dicen a mí? El señor Chitero. Puro chitero nomás. Puro cheat por todas partes. Me salvé. Oh, ese nivel que estoy jugando ahora me costó calidad. Pero más que sacar la cuestión azul. Pipe, qué pena tu vida. Más pena que ayer. Y ¿tú conocías a Joel Bryan? El Bryan no me voy. ¿Pero conocías a ese tipo, Joel Bryan? ¿O un...? Ni en pelea de perro, compadre. Creo que esto es una pelea de perro, conozco a gente. En una pelea de perros conozco por lo menos tres perros. Claro. Pibe, qué asco. Mucha pibe total. ¡Ah, espérense! ¡Ay! Oh, entra por el tú. ¡Oh, no alcancé! ¡Oh, no alcancé! ¡No alcancé! ¡Oh, tenía cualquier uno ahí! No alcancé, ya. Tenía ahí como 800 vidas. Chico, comé 3 nomás. ¿Para qué ser ambicioso si tengo 62 vidas? ¿Para qué el vicio? Oye, yo que tú me pasarías este nivel y lo dejaría hasta aquí. Sí, no sé. Ya, llévame. ¿Qué es, sí? ¡Hija! Me tiró para el piso el mono, jetón. A ver. Quiero ver eso. Bajaron choco con otro, bro. No puede ser. Como si fuese tan mal con el traje. Vamos a ir que bajar hasta aquí nomás. Si muero una vez más, chao, me voy. No, vos tienes que pasarte el nivel. No, sale, vaya. Pipe failero perro, pipe dais pena. Pero el pena lo digo yo. Al próximo live supongamos que terminarán. Sí, pipe. Así que yo creo que tú me vas a hacer este porque para el próximo se pasa. Ah, se esperarán nomás. Pero si no queráis pro, no que te lo pases con los ojos cerrados y con debajo del agua y con de los pies. Infeliz, no que te lo pasáis. No, no dije nada. Lo pasáis con la mente. No. Sí. Con un control de Atari, me estoy con uno de 64. Al tiro. Eso es lo que yo escuchaba. Eso es lo que me contaron. Eso es lo que decían de ti, pero creo que se equivocaron bastante, como veo.
Era una falsa expectativa. Ya, la terminé, ya. Lo pasé con caleta. Sí, lo pasaste con puro Jano, eh. Oh, me costó caleta. Ya, vamos a la taca, no me ayudo. Él lo pasa con Jano. Puro Jalo. Puro Jalo. Ja. Ja. ¿Qué me puedo? A ver, ¿qué otro juego tenemos? Voy a llamar al Nacho por última vez, a ver si responde. Ahí lo estoy llamando de nuevo, a ver si lo pido. Surprise, nigga. Vamos a probar este. Pico, buena persona. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué se ven aquí? ¿Qué te pasa? A ver si. Vamos a ver cómo. Llegó y borró un mensaje que se fue sin perder eso. Sí, en realidad tiene razón. Llegó, puso una carita de Pac-Man. Aquí puso que quería jugar. Quería borrar un mensaje, quería jugar GTA. Y lo último que dijo fue para él de borrar mensaje. Y era él el que borraba los mensajes. Ya, eso pasamos una etapa. ¡Yo win! Oye, pero no. Pero si estás jugando a Marito Ball, ¿qué te quedas poniendo otro juego? ¿Para qué te importa? Aquí hay que ir. Ah, de nomás. Ya terminé el like de Mario. ¡Ah! Me pidió el Sonic. Oh my god. Si me gusta, si me gusta. Dele like, dislike, todo lo que quieras, no. De dislike no, estoy indignado, o sea. Ya te tengo 4 dislike. ¿Cuánto? 4. No, está bien. Me vas. No me iba a dar like porque después queda feo el. Oye, loco, yo lo dejaría hasta aquí y ya voy a cumplir la hora. Ya, si pierdo en esta, la apago. Está bien. Ok. Oh, maldito, me hizo un chupo loco. Ah, me pitió. Ya, déjalo hasta aquí. Qué porquería. ¿Por qué los juegos de ahora? Esto es un clásico, viejo. Prueba GTA, no, ¿qué voy a probar GTA? No me revienten el colon como Jaime. Era Mario, ¿eh? Qué porquería. Oh, maldito, me arrepiento. Oh, mi Dios, ya. Ha sido todo por hoy. Yo creo que. Cállate. Oye, malo que juega, tenés que ponerte ahí a jugar porque le gano a todo. Ya, hemos terminado este live. ¿Algunas palabras antes de retirar al señor Chris? Sí, yo diría más. Ya te hiciste ja. Y te pusiste a jugar otro juego que no era el título. ¿Me veis preocupado? ¡Me veis preocupado! Realmente no te veo, te voy, pues, así que no sé qué decir. No, si me estáis viendo. Pues deja de tener un yasco. Siempre dale. Cochino. Ya. Te deseo. Muchas gracias, hemos terminado este día en Ice. Este día live, estoy claro. ¿Cómo este pasó la hora? Una hora. Más de 50. Les doy las gracias a todos por lo que vieron. Que fueron 3 personas. Y eso. ¿Algunas pelotitas de conclusión, señor Chris? Sí, que. Hashtag PipeHack. Ya. Ok, gracias.
su tío todo el live. Este live de día domingo. Son las 10, 2 de la noche. Y yo creo que el viernes vamos a hacer el live que sigue de la parte 5. ¿No es cierto? Porque sí, ¿qué sería el final? Esperemos, no estoy prometiendo nada. Depende de cómo esté. Si estoy manco, no. Nada, te lo pasáis, aunque te demore 2 horas, lo pasáis. Ya. Me despido, señores. Que tengan una buena semana. A todos los que van, los pubertos, van al colegio. A los mayores que nos estén viendo, a los abuelitos que estén una buena sentada en las placitas. A la ancianita que están cocinando en sus casitas, a la mamá, a todos. Le deseo una excelente semana. Y usted, señor Chris, no te juntí con ese cabrón que está escribiendo aquí en el chat. Mala influencia ese cabrón. Estoy pensando hace tiempo con ella. Sí, no. No sé cómo te junté con ese tipo de persona. Yo que tú lo olvido nomás. Chao. Nunca. Mira, esas personas vale lo que come Mario Bros para hacerse grande. Ah, la Z. Exacto, muy bien. Así se llama. No se llama Cañán Pocador. Así que no. Eso se llama Z. Así que. Hasta la próxima. Oye, despídete de los negritos que trabajan. Ay, de veras, los negritos, los. A ¿cómo oye? Los haitianos. Messi Boku. ¿Así? Algo así. Messi Boku. Ya. Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, señor Chris. Adiós. Chao. Adiós. Espérate. No te vayas todavía, cochino, que tengo que poner musiquita y otras cosas. Sí, no, sí, yo me quedo escuchando la música. Ay. Solo silencio. Oh, silénciame, por favor, Cotito. Ya, nos vemos. Adiós, lo digo. Adiós. Adiós.
You're gonna break my heart. You're gonna break my heart.